más que nada es algo que nos sirve mucho para llegar al logro que tenemos del regional, también sumar costos, dar rodaje para poder jugar, ya que estamos a nada, ¿sí? Estamos a semana de arrancar el campeonato y bueno, esto nos sirve muchísimo. Bueno, ¿y la sede de Madryn? ¿Eligieron Madryn? Sí, la verdad que queremos un poco implementar el indoor también en lo que es en la zona, ¿sí? Y muchos equipos de afuera también les gusta esto. Otras que también se juntan los chicos, los compañeros, los amigos, y les gusta participar de este tipo de torneo. ¿La idea es hacer un formato para que se pueda jugar en el año o eligen esta temporada? No, por ahí vamos preguntando, y los que, digamos, si en alguna de las ciudades nos permiten, no tenemos drama y vamos organizando estos torneos, digamos. ¿Se ponen de acuerdo con equipos y con amigos? Claro, más que nada es por ahí también sumar gente, ya que con estos Seven, así como se diga, mixto todo, se suma bastante gente que por ahí no juegan en los clubes, por ahí se hace un tiempito para poder venir a jugar acá y es lindo también sumar bastante gente para seguir, ¿no? Bueno, buena cantidad de equipos sumaron igual. Sí, tenemos en total 12 equipos, ¿sí? Hay 4 en la categoría de mamis veterana, que las unimos, 4 en caballeros y 4 en damas. Y vienen de la zona de Stander Rawson. Hay gente de Trelew, de Puerto Madryn, vinieron unos chicos de Sarmiento, que son amigos también, de Sierra Grande se han presentado y de Río Grande igual. Bueno, entonces pueden pensar en un formato bien patagónico, armar algo con tiempo y convocarlos. Sí, sí, claro, porque también es llamar la atención, como te decía, y nada, la gente se suma, ¿sí? Viene, no tiene problema, es algo que les divierte también. Así que es bueno hacer esto también, para ir juntando, más que nada. Pero es bueno, sí. Hay gente que le gusta más el pista que otros, ¿no? Sí, hay mucho pistero, que hasta ellos también nos dan una mano en el tema de lo que es las reglas y eso. Así que nosotros por ahí, al ser de campo, tenemos otro tipo de reglamento. Pero el pista siempre nos ayuda a nosotros a mantener la posición baja, en buscar los espacios, ¿sí? En correr en espacio reducido. Todo eso nos ayuda también para después implementarlo en el campo.